Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juez Kevin Castell concedió el plazo de 2 semanas a los abogados de Hope para presentar documentación de la moción de la Fiscalía de Estados Unidos, en la que se opone a repetir el juicio. Renato Estabil presentó una carta de moción dirigida al juez Kevin Castell pidiendo tiempo adicional para preparar una respuesta adecuada ante la oposición de la Fiscalía a la solicitud de un nuevo juicio basado en la regla 33 del acusado. Concedido la solicitud de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández de tomar 2 semanas para responder a la solicitud de negación de repetición del juicio de Hernández que hizo la Fiscalía. Hay que recordar que en primera instancia fue el equipo legal de Juan Orlando Hernández que presentó ante el juez Castell. A través del abogado Estabil todavía, ¿verdad? Sí, a través de él. Es decir, no se ha cerrado el caso. Desde luego, falta la sentencia, ¿verdad? Y a través de él, entonces, le presentaron la solicitud al juez Kevin Castell de repetir el juicio. Claro. Luego vino la Fiscalía, la parte acusadora, y le dijo al juez Kevin Castell que tenía, bueno, que le dieran hasta el 12 de abril para responder si se repetía o no. Luego se dijo que él había aceptado esta solicitud de la Fiscalía. El juez Kevin Castell dijo concedido de que el 12 de abril. Sin embargo, lo que se presentó el 12 de abril fue por parte de la Fiscalía un documento para que no se aceptara, ¿verdad? Lógicamente. Es decir, rechazando todos los argumentos de la defensa. La solicitud de la defensa se produce después de que el gobierno expresara su desacuerdo el pasado fin de semana con la idea de otorgar un nuevo juicio a Hernández, quien fue condenado por un jurado federal por delitos relacionados con la importación de sustancias ilícitas y tráfico y posesión de armas. La condena se basó en 3 cargos presentados en la acusación formal. Defensa es que aquí hubo un testigo falso, ¿verdad? Ajá, que es el caso de la señora Teúl. De la señora Taúl. Taúl. ¿Verdad? La señora que es precisamente una alta funcionaria de la DEA que llegó a exponer al juicio cómo operaba internacionalmente el negocio de la droga. Y ella dijo que los cargamentos de droga se habían incrementado, a pesar de que los informes que han presentado los presidentes de los Estados Unidos, preparados por el Departamento de Estado y que los van a presentar al Congreso, todos los informes indicaron que el tráfico de drogas más bien había disminuido. Entonces, por ahí es donde viene la defensa y dice, aquí hay un falso testimonio, porque tú vienes y dices en un juicio que los cargamentos de drogas se aumentaron, pero los informes del Departamento de Estado que va y presenta el presidente ante el Congreso, todos indicaron que más bien se habían reducido esos cargamentos de droga. Ese es el argumento así muy resumido, ¿verdad? Es la justificación de ello. Bueno, le decía que la Fiscalía el 12 nuevamente presentó un documento diciendo de que estaba en contra de la repetición del juicio y hoy ya la defensa de Juan Orlando en horas tempranas de este día pidió 2 semanas para responder a la Fiscalía. A los argumentos de la Fiscalía. Correcto. Y esta ya. Que por cierto, hubo mucha información tergiversada respecto a esto, ¿verdad? Se llegó a informar casi en todos los medios de comunicación de Honduras que el juez Kevin Castell ya había denegado la petición de que se repitiera el juicio. Después de haber presentado una moción para repetir el juicio, ahora el juez Kevin Castell está en la dura tarea de dar una nueva respuesta. Estas 2 semanas serán para verificar de nuevo los documentos, todas las acusaciones y todas las pruebas del acusado. Y la abogada Ana García de Hernández se ha pronunciado a través de las redes sociales justamente sobre este tema y dice esta fue la respuesta del juez Castell a la solicitud del abogado Renato Estabil, otorgando hasta el 26 de abril de 2026 para responder a la oposición de la regla 33 de la Fiscalía y comprobar que la testigo experta del gobierno de Estados Unidos, analista de la DEA Jennifer Taúl, engañó al jurado al testificar que el tráfico de cocaína a través de Honduras incrementó durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, cuando en realidad hubo un notable descenso registrado en múltiples informes y documentos oficiales del mismo gobierno de los Estados Unidos. Y el número 2 dice que la estipulación que la Fiscalía presentó al abogado Estabil era inexacta, porque el avión
llevando a Juan Orlando Hernández, aterrizó por primera vez en Fort Lauderdale, Florida, donde fue retirado del avión por agentes de la DEA. Luego lo subieron nuevamente al avión que lo llevó a Westchester, en Nueva York. Especial. No sé qué tan relevante sea ese dato, pero lo han defendido bastante también, sí, ¿verdad? Sí. Esto es lo último en torno al caso del abogado Juan Orlando Hernández. Se le ha concedido el 26 de abril de este año al cuerpo legal de Juan Orlando Hernández para que responda por qué está en contra de la fiscalía. Kevin Castell admite petición de la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para responder en el lapso de 2 semanas a la negativa de la fiscalía estadounidense, que sugiere al tribunal que no se repita el juicio contra Hernández, que gobernó el país de Honduras por 2 mandatos consecutivos, luego de recibir una negativa de parte de la fiscalía de Nueva York a la petición de la defensa de Hope. De repetir el juicio. Algunas personas, Cecia, podrán decir, ¿y qué tan relevante o irrelevante es que la señora haya dicho o no haya dicho una cosa? Bueno, la verdad es que sí es relevante porque en Estados Unidos, en los juicios con jurado, el peso de un testigo es muy importante. Porque el peso de un testigo puede mandar a una persona a una cadena perpetua, o inclusive lo puede mandar a una cadena, a una condena de pena de muerte. Por eso es que en los juzgados, en las cortes de los Estados Unidos, se lo toman muy en serio. Precisamente el abogado Renato Estabil, casi en la parte final de lo que era este juicio, presentó una carta indicándole al juez que le permitiera tomar nota sobre este asunto de que habían pasado por alto que la señora Jennifer Taúl había dado datos inexactos y fueron negados, ¿verdad? Creo que lo comentamos ese mismo día, Cecia, de que bien, si él lo negaba, que negaba que eso entrara a lo que se manda al jurado, esto le podría tener repercusiones en el juicio porque al final la defensa dice, bueno, está bien, niégalo, pero yo te voy a meter esto como testimonio falso. Las acusaciones en contra de Juan Orlando Hernández han conmocionado al pequeño país centroamericano y a sus expatriados y ha atraído a una muestra representativa de los 40,000 hondureños que viven en la ciudad de Nueva York, así como a otros que se encuentran fuera del estado e incluso en la propia Honduras. Todo esto es del estado de Honduras, es de cada hondureño. Es cierto, le estamos apostando a jugar en las grandes ligas. ¿Por qué no? Claro que podemos hacerlo. Esta monumental obra que entregamos a Hondureño en el marco del Bicentenario es única en el país y la región. Esto es lo que hicimos mediante una alianza público-privada, es decir, con la participación del gobierno, accionistas públicos, me refiero a los fondos de previsión, gracias por su confianza, a Imprema, a Incupe, de igual manera al sector privado, al seguro social, a los inversionistas, a los bancos y obviamente al operador privado. Quiere decir que sí se pueden hacer las cosas y hacerlas bien. Armar esto como modelo financiero no es sencillo, es complejo. Cuando los hondureños decidimos que queremos hacer las cosas y jugar en las grandes ligas, lo logramos. Al sector privado, al Consejo Nacional de Inversiones, miren todo lo que estamos haciendo juntos. A un infierno. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.